yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, los tenderías. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, los tenderías. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias en asistir a la presentación de este libro de Unai Sordo, Los sindicatos y el nuevo contrato social. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras Confederal desde el año 2017. Anteriormente fue secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi en el año 2009.
graduado social por la Universidad del País Vasco y militante de la vida, compañero y compañera que da la cara y la batalla cotidiana por avanzar en esta escalera de progreso social por más derechos y más igualdad. Presentamos un libro al que Unai le da relato, le da escritura, pero como a él le gusta decir, es un libro colectivo que narra a través de artículos y reflexiones lo acontecido en este país desde el año 2019, finales del 2019, a principios del 2022. Unai repite la Semana Negra y hace dos años estábamos en unas condiciones muy diferentes, en medio de una pandemia, con una situación complicada de gestionar, donde venía a presentar también el libro Un futuro sin sindicatos. Mi intención durante estos 35 minutos es dialogar, conversar, trasladar alguna pregunta, tratar de desmontar pues algunas cuestiones que la derecha trata de trasladar como sentido común y que de sentido común no tienen nada, tratar de desmontar algunas verdades que son falsas y conversar y dialogar, como os digo. Y empezaría por ahí. El libro de hace dos años, como os decía, se titulaba Un futuro sin sindicatos. Y yo le quiero preguntar a Unai, para ya romper el hielo y comenzar, ¿qué hubiese sido de este país en estos dos últimos años sin sindicatos? Y la mejor manera de introducirlo, ¿dónde estabas el 14 de marzo del 2020? Buenas tardes a todas y a todos. Y sin más prolegómeno, porque el tiempo es limitado, pues no es mal enfoque el que planteas, ¿no? Porque cuando hacíamos aquella pregunta retórica en aquel libro de hace ya unos años, porque era un futuro sin sindicatos, de alguna manera lo que planteábamos era la posibilidad, como digo, retórica, o esperemos que retórica, de qué ocurriría si el mundo del trabajo no estuviera organizado y no estuviera organizado, además, de una forma no estrictamente corporativa, sino estuviera organizado como una expresión sociopolítica que, partiendo de la realidad diversa de los centros de trabajo, pero aspira a ser, pues eso, un agente social, un factor de influencia y de poder sociopolítico, ¿no? Y creo que después de, seguramente, años en la gestión de la anterior crisis, seguramente con una crisis a su vez bastante intensa del marco del diálogo social, producto de la unilateralidad de los gobiernos en aquel tiempo, la pandemia nos dio la posibilidad de comprobar la importancia de los espacios de interlocución social, porque, contestando directamente a la pregunta que hacía Zapico, afortunadamente en este país, el 14 de marzo del año 2020, las organizaciones sindicales teníamos prácticamente cerrado ya con el Gobierno de España un acuerdo sobre algo que nadie conocía entonces prácticamente, de lo que hablábamos, que se llamaban expedientes de regulación temporal de empleo, los que luego se hicieron los famosos ERTEs, que se pusieron inmediatamente en marcha después del decreto del estado de alarma y que han salvado del orden de 3 millones de puestos de trabajo en nuestro país y un número de miles de empresas seguramente difíciles de determinar, ¿no? Y cuando pergeñamos un poco la idea de hacer este libro, que no deja de ser un agregado, un acumulado de artículos y de reflexiones, con un par de introducciones, un par de epílogos también, no pretendíamos más que dar un relato a dos años y pico, que creo que son cualitativamente muy importantes, ¿no? Son cualitativamente muy importantes porque nos hemos enfrentado a una crisis económica producto de una pandemia, que era una situación inédita en el mundo, o al menos en Occidente, en el último siglo, de forma indiscutible, y porque se había dado una respuesta laboral y económica, yo me atrevería a decir, que diametralmente distinta a la que se dio a la anterior crisis financiera del año 2008 y la posterior crisis inducida del año 2010 y del año 2011, inducida, digo, a través de las políticas de austeridad, ¿no? Y me parece tan relevante el hecho de que en España y también en Europa, con los déficits que se quieran encontrar, pero la respuesta haya sido distinta en términos de políticas laborales
y sobre todo los resultados hayan demostrado ser no solo más justos desde un punto de vista social, sino más eficaces a la vez desde un punto de vista económico, que alguien tenía que contar esto. Muchos alguienes lo van a hacer, a ver si me explico. Pero creo que el sindicato, o en este caso yo mismo, teníamos la obligación, a través de los artículos y las reflexiones y de cómo hemos contado el discurrir de estos dos años, tratar de hacer recopilación, ¿no? Porque yo esta mañana vengo de un acto de homenaje a las víctimas del COVID. Es el tercer año que se hace, lo organiza el gobierno. Y se reflejaba hoy la importancia de aquellos aplausos de las 8 de la tarde, ¿no? Aquellos aplausos de las 8 de la tarde que configuraron un compromiso de la sociedad con sus servicios públicos y con su sanidad pública muy relevantes, ¿no? Y a veces no recordamos que al de unas pocas semanas o unos pocos meses de aquellos aplausos generalizados en la sociedad, empezaron a surgir también en la sociedad los famosos cacerolos. La famosa contraexpresión de descontento que a las 9 de la noche, sobre todo en algunos barrios de algunas zonas de España, venían a cuestionar de una forma aparentemente irreflexiva y tal, pero venían a cuestionar lo que pasaba, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si no se hace un relato de que las políticas laborales y las políticas económicas que se han podido desplegar en estos últimos tiempos no solo son más justas, sino que son más eficaces desde un punto de vista económico, no va a faltar quien haga el relato alternativo. Para mí la metáfora de los aplausos y de los cacerolos es la expresión de lo que se va a tratar de hacer con unas políticas de inclusión social que se van a cuestionar en Europa y en el mundo a la voz de ya, salvo que hagamos fuerza y hagamos relato y hagamos política, en definitiva, para explicar lo contrario. Y por no alargarme más y para avalar con algún dato muy breve lo que estoy diciendo, para salir de la anterior crisis, en términos no solo macroeconómicos, sino de creación de empleo, hubo que pasar prácticamente 8 o 9 años. Unos términos de recuperación de la economía casi dignos de una posguerra. En esta crisis, sosteniendo el empleo en vez de evitar la destrucción de 3 millones de puestos de trabajo, hemos conseguido en menos de 2 años y a través de medidas concertadas, pero de evidente inspiración sindical, que no se prescindiera de esos 3 millones de personas trabajadoras, que se recuperase el empleo en unos términos desconocidos en cuanto a tiempo, que estemos en términos de cotización a la seguridad social, de cotizantes a la seguridad social, por encima de la fase prepandémica, y que hayamos podido demostrar que se destruye menos empleo y se recupera antes el empleo en un intenso proceso, por ejemplo, de mejora del salario mínimo interprofesional. Y como yo pienso que estamos en un momento de conflagración, de confrontación clara de relatos, que no deja de ser una confrontación ideológica sobre cómo se recomponen las sociedades del futuro, a través de contratos sociales pensando en el siglo XXI o a través de sociedades crecientemente despiadadas, creo que es muy importante que contemos lo que ha pasado en este último tiempo. El libro no es ni para vanagloriarnos, ni para decir, joder, qué buenos somos y qué bien los hemos hecho. No, no, no va de eso. Yo sé que se pueden hacer mejor las cosas. Yo sé que nuestra economía, nuestra política económica, nuestra política laboral tiene evidentes déficits y así lo denunciamos en lo cotidiano. Pero creo que es muy importante hacer acopio de lo que hemos demostrado en estos últimos 2-3 años. Que se han roto muchos mantras que el neoliberalismo había instalado en la cabeza, no ya de los que piensan como los neoliberales, sino de lo que hablaba Zapico del sentido común. Han instalado en el sentido común que si se suben los salarios automáticamente se destruye empleo. Han instalado en el sentido común que cuando hay una crisis hay que facilitar el despido, y hemos demostrado que no, que hay que salvaguardar el empleo introduciendo 30.000 millones de euros de recursos públicos, llegado el caso, para hacerlo. Pero esto nos lleva al debate fiscal. ¿Qué tipo de fiscalidad se quiere hacer? Por tanto, a lo que voy, y con esto concluyo, es que creo que este libro se tiene que interpretar en esa clave. Construir una explicación no segmentada, no ideológica en el sentido del catecismo, sino de generar un relato que gane sentido común, que gane centralidad en la sociedad, para demostrar con datos y con hechos y con evidencias que se pueden hacer las cosas de forma distinta, de forma dialogada, de forma pactada incluso, a como se han hecho en casi todas o en todas
las salidas de las crisis económicas que ha vivido España en las últimas décadas, ¿no? Y esa era un poco la lógica del libro. ¿Y dónde estábamos el 14 de marzo? Pues a punto de sacar adelante unos ERTEs que han sido claves para salvar el país. El 14 de marzo yo recuerdo que llegaba de Colombia. Estábamos en una delegación asturiana de verificación de derechos humanos en Colombia. Salíamos 15 días antes de España y llegábamos el 14 de marzo a Madrid en una situación apocalíptica. En Colombia, afortunadamente, se ha abierto un frente amplio de organizaciones políticas de la izquierda por primera vez en la historia del país colombiano. Una experiencia muy interesante que da esperanza al país de transformaciones profundas en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, del pueblo indígena, de los líderes sociales que están asesinando. En la pandemia yo creo que tenemos que aprender de ella, que tenemos que hablar menos del yo y más del nosotros y de nosotras, más de lo público como escudo social, más de la necesidad de un modelo productivo sobre la industria, basado en la industria. No éramos capaces de fabricar mascarillas o simples respiradores. Y quería preguntarte, que en el libro, en los relatos, planteas que no teníamos un manual de instrucciones para afrontar la pandemia y, sin embargo, ahora tenemos pues una experiencia acumulada que, a través de estos relatos, podemos ir dando respuestas a algunas de las preguntas que tenemos encima de la mesa para el futuro. Y una de ellas es, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Por dónde pasa el día de mañana? ¿A dónde la gente joven puede incorporarse al mundo del trabajo? ¿Cómo tiene que ser ese trabajo? Y, sobre todo, en el libro haces referencia a esa metáfora de la hidra de la precariedad, ese ser mitológico con varias cabezas que tenemos que cortar para poder tener un trabajo estable, con derechos, con seguridad, con igualdad entre hombres y mujeres en los centros de trabajo o con libertad sindical. ¿Cómo tiene que ser ese futuro del trabajo y cómo lo construimos? Pues en un tiempo breve es difícil, ¿no? Pero yo, al menos un par de reflexiones. La primera, sobre algo que apuntabas. Yo creo que en muy poco tiempo, y creo que lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y cómo se está reconfigurando los equilibrios geopolíticos en el mundo, que al final es de lo que va la guerra en Ucrania, creo que lo que ha pasado en muy poco tiempo es que estamos viviendo un periodo de transiciones acumulativas, por llamarlo de alguna manera, unida a esa reconfiguración de los equilibrios geoestratégicos en el mundo. Y donde, si unes esto a algunas enseñanzas de la pandemia, están incluso cuestionando el proceso de globalización tal como se había conocido en las últimas décadas. Estamos asistiendo a un cierto proceso de desglobalización. Y se está discutiendo de cómo se reconfiguran las piezas en un proceso que se inició antes de la pandemia, es decir, parte de las políticas de Trump van encaminadas ahí. Pero la pandemia nos ha puesto encima de la mesa algunos de los déficits de cómo habíamos entendido una globalización que, entre otras cosas, se basó en un intensísimo proceso de deslocalización industrial, de globalización con escasos, por no decir ninguna norma, donde el hecho de incorporar a otras áreas del mundo a la economía global, evidentemente no se hacía desde un punto de vista altruista para sacar de la pobreza a esos países, ¿no?, sino que se hacía porque permitía al capital distribuir su producción a lo largo y ancho del mundo para buscar ventajas comparativas en términos de menor protección social, menor protección laboral y menores exigencias medioambientales, ¿no? Y esto, que algunos veníamos denunciando desde hace tiempo, ese modelo de globalización, se demuestra una parte de sus contraindicaciones cuando nos damos cuenta, como tú bien dices, que ante una crisis, por otro lado, que no esperábamos ni en los peores sueños, no somos capaces de fabricar industrialmente elementos tan básicos como un hidrogel, como una mascarilla o como un respirador. Y yo creo que esto supone un cierto, bueno, una sacudida mental de decir, bueno, ¿qué nivel de vulnerabilidad tenemos producto de un proceso de desindustrialización como el que hemos vivido en Europa, en España y en territorios como Asturias, ¿no? Y yo creo que esta es una buena y oportuna primera reflexión, ¿no? Y la segunda reflexión la quiero ligar a algo que he adelantado en la primera respuesta,
y es a la hora de interpretar cómo hemos hecho frente a las crisis económicas en España prácticamente sin sucesión desde la crisis del petróleo del 73, al menos en dos o tres aspectos, ¿no? Uno, en la devaluación salarial, sobre todo desde que desaparece la peseta y nos integramos en el euro, España pierde la posibilidad de devaluar la moneda y a partir de ahí una de las formas de hacer frente a las crisis es una devaluación salarial. Otra, la precarización de la contratación. Desde finales de los años 80 se entiende que nuestro país, con una tasa de paro muy alta, para reducir la tasa de paro y particularmente la juvenil, hay que desfigurar la contratación y la causalidad en la contratación, utilizando sobre todo la contratación a tiempo, perdón, la contratación temporal. Esta es una variable que en una u otra medida ha atravesado todas las reformas laborales desde finales de los años 80, con la excepción de la del 97. Y una tercera lógica a la que nos hemos enfrentado en todas las crisis, que es la capacidad de las empresas de externalizar permanentemente costes y riesgos a través de sistemas de externalización productiva, de descentralización productiva, de contratación, subcontratación, de generación de falsos autónomos y no digo ya con la economía y con las plataformas digitales, ¿no? Una calidad del empleo manifiestamente mejorable, una inestabilidad en el empleo evidente, con una inestabilidad vital para millones de trabajadores y de trabajadoras. Y en esta crisis, con toda la modestia del mundo, en distintos acuerdos sociales, en una u otra medida, hemos cambiado todas esas lógicas. En una u otra medida, insisto, yo no voy a decir que hemos acabado con la precariedad, ni mucho menos, porque ahí está la metáfora de la hidra de Lerna, porque en España y en cualquier sitio, cuando tapas la precariedad a través de la contratación temporal, va a aparecer una utilización perversa de la contratación a tiempo parcial, ya están dando así los datos. Cuando limitas la subcontratación a bajo coste, pues por ejemplo, con lo que hemos hecho en la reforma laboral, eliminando la posibilidad de que un convenio de empresa deteriore los convenios sectoriales, las empresas se van a buscar otros subterfugios, como hicieron con las ETTs. Cuando se regularon las ETTs, se crean las empresas multiservicios. Pero es verdad que hemos cambiado la lógica. Hemos llegado a un acuerdo en la reforma laboral que es la mayor apuesta por la estabilidad en el empleo que se ha hecho España en democracia. Esto creo que no lo puede discutir nadie. Hemos reequilibrado, en cierto modo, la negociación colectiva y hemos roto el sistema de incentivos a esa externalización precarizante que hacen las empresas no para producir mejor, sino para producir más barato y más precario, ¿no? Bueno, son pasos que a mí me parecen relevantes y tienen que ir en parte por cómo se reconfigura el trabajo del futuro. El trabajo del futuro, en mi opinión, va a tener que ver con una correlación de fuerzas. Vivimos en un momento en el que es muy importante no creerse el fetiche digital. Si comprobáis, ahora se están conociendo las cosas que hacían las plataformas Uber y otras para ganar posición, para ganar relato, para que todo el mundo dijera que esto era lo más posmoderno del mundo, ¿no? Y al final nadie disputa la importancia que tiene la digitalización del mundo del empleo. A mí me parece que discutir eso es una tontería, ¿no? Pero la digitalización del mundo del empleo no puede ser, como digo, un fetiche para justificar que a través de esa utilización de los algoritmos o de las plataformas digitales lo que se haga es precarizar radicalmente el empleo. El problema no es si la empresa es una empresa clásica o es una plataforma. El problema es que haya gente, falsos autónomos, que a través de unos algoritmos, en vez de a través de unos látigos, tengan que cumplir con unas condiciones draconianas de trabajo. Y esto es, por tanto, una disputa en las correlaciones de fuerzas. Y yo creo que gran parte del futuro del trabajo tiene que ver con cómo reequilibramos esa tendencia del capitalismo que ha sido, por un lado, globalizarse a lo largo del mundo para deteriorar condiciones salariales, sociales y medioambientales, y por otro lado, para esa microexternalización que ha acabado haciendo que en las cadenas de valor cada vez haya más sujetos absolutamente al margen del derecho laboral, al margen de unas mínimas garantías salariales, garantías de condiciones. Y el hecho de que se canalice la contratación a través de subcontratas o a través de plataformas no puede ser una excusa para regular el mundo del trabajo. El estatuto del trabajo del futuro tiene que contemplar todas estas realidades, pero hay que regularlas. No podemos dejar que se mercantilice el mundo del trabajo, que es lo que subyace detrás de todas estas lógicas. Considerar al trabajador como un factor productivo más, como un input productivo más, que por tanto solo se tiene que regir
por las leyes de la oferta y la demanda, que por otro lado se está demostrando que son leyes absolutamente falsarias, porque en los mercados económicos y en los mercados laborales la posición de fuerza que tienen las grandes corporaciones económicas para todo, hasta para fijar el precio, como se está demostrando, a los que hacen las obras, es una posición que hacen que el mito del libre mercado sea exactamente eso, un mito. Bueno, por cierto, tenemos el libro atrás de la carpa para su venta. En él yo creo que hay un argumentario, un manual para desmontar, como decía antes, muchas cuestiones que nos hacen pasar por sentido común. Desde, como decía Unai, la falsedad del Banco Central de España de que subir el salario mínimo interprofesional iba a destruir empleo, que es mentira. Como el proceso de transición que lo hay instalada en la sociedad, esa idea de que lo trajo el rey y una camarilla de personas, y como hemos visto antes con el proceso 1001, y además agradezco a Cristina Almeida y a Paco Costa que nos acompañen en esta mesa, es mentira. Que España no es un infierno fiscal, eso de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del ciudadano, pues es una catástrofe para la mayoría social, que necesitamos servicios públicos, pero me gustaría que brevemente desmontases una idea que yo creo que si compartimos con el conjunto de la gente que pasa por la Semana Negra, estaríamos en franca minoría. Eso de que el empleo lo crean las empresas. Si preguntásemos eso a la gente, ¿qué nos responderían? Sí, supongo eso te refieres a una pequeña entrada de blog, porque los artículos, algunos han aparecido en prensa escrita, otros en prensa digital y otros directamente en blogs o incluso en mi blog, ¿no? Y hubo una de esas entradas, porque no sé a santo de qué ahora, y la verdad que no me acuerdo, pues había oído varias veces la disputa esta de esta frase que de tanto machacar acaba siendo una verdad compartida, ¿no? Y es que, hombre, hay que tratar bien a las empresas porque el empleo lo crean las empresas, ¿no? Y yo hacía una reflexión de que más allá de cómo haya que tratar a las empresas, yo no digo que haya que tratar mal a las empresas, a ver si me explico, pero yo hacía una reflexión de que el empleo no lo crean las empresas. El empleo, en todo caso, se crea en las empresas. Que puede parecer una chorrada o una diferencia de matiz, pero es una diferencia radical, ¿no? Y para que se entienda perfectamente, la mejor empresa de Asturias, o la mejor empresa de Madrid, o la mejor empresa de Badajoz, la más rentable, la que mejor va, si la pones en el desierto del Gobi, no crea ni un empleo. Desaparece pasado mañana. Porque el empleo lo generan la interacción de un montón de factores. El empleo se crea si una empresa puede vender bienes y servicios. Y para que venda bienes y servicios tiene que haber una demanda solvente de ciudadanos o de otras empresas que le compren los bienes y servicios. Y para que haya una demanda solvente tiene que haber una distribución previa de la riqueza, porque si no ganas dinero no puedes comprarte una cerveza. Y para que en las empresas se cree empleo tiene que haber trabajadores cualificados. Y si los trabajadores y las trabajadoras cualificadas las tiene que educar la empresa no es rentable. Tiene que haber un sistema público de educación que permita al conjunto de la población educarse para muchas cosas, pero entre otras para poder ejercer una labor profesional. Y si las empresas tuvieran que internalizar los costes de las infraestructuras para que los camiones o los trenes vayan por la carretera, no habría ni una empresa rentable. Hay empresas rentables porque hay carreteras, líneas férreas, infraestructuras físicas, infraestructuras digitales, que faciliten o que den condición de posibilidad para que haya actividad económica. Y esto que estoy diciendo es obvio. Es más, esto que estoy diciendo es una chorrada. Pero tan chorrada no será cuando crea fortuna una frase es así tan chorra como que el empleo lo crean las empresas. Porque existe una carga ideológica detrás de esa frase que es muy evidente. Por tanto, si las empresas crean empleo, tenéis que hacer que no paguen impuestos, tenéis que hacer que haya una legislación laboral laxa, tenéis que hacer que haya una legislación medioambiental laxa y, evidentemente, que no corran con cargas sociales para pagar pensiones, para pagar sanidad o para pagar lo que sea, ¿no? Fijaros si hay carga ideológica. Define todo un modelo de entender la sociedad detrás de esa frase, que no tiene nada que ver con decir que en la sociedad y en la empresa, tanto privada como pública, se generará empleo si se ponen en relación virtuosa un montón de factores. Es decir, si hacemos sociedad. Es decir, si hacemos comunidad. Y es otro modelo.
radicalmente distinto de entender la sociedad. Y como decía Zapico, bajo una frase de aparente sentido común se esconde todo un modelo de interpretar la sociedad. Es un debate al final casi antropológico sobre una frase casi de cuñado que oís en todas las tertulias de televisión todos los días y a todas horas. Bueno, pues yo creo que esas cosas creo que hay que decirlas de vez en cuando, porque es que si no, cala esas cosas, cala lo de que los impuestos, o sea, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, de manera que acaba haciendo fortuna una política fiscal que te mete 15 euros más en la nómina, pero que deteriora los servicios públicos y hace que con esos 15 euros, dentro de un tiempo sin servicios públicos, vas a tener que pagar 1000 veces más para poder dotarte de esos servicios que un día fueron públicos o debieran haber sido públicos en el mercado privado. Yo creo que esa es la pugna que ahora mismo se está librando en general en el mundo y en una sociedad como la española de una forma cada vez más descarnada, porque en mi opinión la parte de la pugna y de la aparente confrontación política que existe en España, que es una confrontación sin cuartel, y que parte de un no reconocimiento no ya de la acción de gobierno, que para eso está la oposición, sino de la propia legitimidad del gobierno, tiene que ver con esa conflagración de fondo. Es decir, en cuanto ha habido un esquema un poco distinto de entender la economía, de entender la sociedad, de entender el modelo laboral, el viejo capitalismo español, el viejo capitalismo parasitario, concesional, que estamos conociendo en todas sus facetas en estos últimos días, ha reaccionado con virulencia, ¿no? Y yo creo que es lo que se esconde detrás de la enorme confrontación política que vive nuestro país, aunque a veces se vista un poco de salsa rosa. No, aquí se están moviendo cosas, pues porque alguien ha considerado que simplemente por subir el SMI o simplemente con amagar, que no hacer de momento, una subida en condiciones del impuesto de sociedades, se ponen determinados intereses en cuestión, ¿no? Y creo que es importante desde el sindicato que tratemos de hacer pedagogía de lo básico para entender un poco también lo global, ¿no? Bueno, en el libro podemos encontrar reflexiones sobre cine, sobre literatura, sobre música. ¿Alguna reflexión que traes al presente de Almudena Grandes? Y como tenemos que ir terminando, de manera muy breve y muy concisa, viertes varias reflexiones sobre el fascismo 4.0, por el auge de la ola reaccionaria. Lo más reciente es pues, la prohibición del derecho al aborto en Estados Unidos, o varias cuestiones que podemos tener presente hoy. Y yo quería preguntarte, porque es una reflexión que trasladas en el libro de manera muy breve, porque tenemos que terminar, ¿de qué va eso del nuevo contrato social y cómo ensanchar la democracia? Yo, hilando un poco las dos cosas y de forma breve, dentro de esa disputa, ¿no?, sobre la sociedad despiadada y sobre el contrato social para el siglo XXI, yo creo que las fuerzas, digamos, que representan la economía más retardataria, en cierto modo han incrementado el menú político de un tiempo a esta parte, ¿no? Ya no es solo el viejo y anclado centro-derecha español o europeo, sino que cada vez más se ha ido abriendo paso una suerte de neofascismo que, en cierto modo, lo que pretende, yo creo que es en esta disputa, buscar en un contexto, esto es muy difícil de explicar, creo, en tres minutos, ¿no?, pero en un contexto en donde hay millones de personas en cada uno de los países de Occidente que se sienten terriblemente desubicadas en sus certezas vitales básicas, bien porque hayan perdido capacidad económica y condiciones materiales, bien porque se les hayan roto las expectativas de vida, bien porque su vieja forma de entender la sexualidad vean que está patas arriba, bien porque las mujeres se han empoderado de una manera para la que millones de hombres no están en absoluto preparados. El caso es que ahí hay toda una batería de personas en las sociedades que se sienten fuera de los cauces de modernización de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y la opción de una reconstrucción de un contrato social requiere de una visión, yo creo que un poco de cosmovisión de sociedad, y esto no es fácil, esto es también una disputa ideológica, pero hay otra opción que es ir acumulando distintos agraviados para, desde supuestos enclaves seguros, en términos reaccionarios, en términos, como digo, neofascistas, buscar esa especie de mundo supuestamente ideal que ha pasado o que, basándose en conceptos, como digo, reaccionarios de patria, de clase, de sexo, de homogeneidad racial, de homogeneidad sexual, ¿no? Yo creo que es una opción absolutamente peligrosa
no estrictamente española, Estados Unidos, Brasil, Francia, Le Pen, este de Europa, Italia a su manera, Brexit tiene algo de eso también, y a lo que hay que contrarrestar la generación de un contrato social que, en mi opinión, no solo depende de una suerte de mejora del modelo social, sino de una vertebración social, ¿no? Y con esto termino. Yo creo que no es tan simple decir que el remedio a la extrema derecha del siglo XXI son los modelos de contrato social. Creo que es fundamental los modelos de protección social, la solidaridad entre anónimos, el concepto de comunidad en términos progresistas, pero que además esto hay que hacerlo a través de vertebración social. Algunos de los países con estados sociales más desarrollados no han sido inmunes al surgimiento de fuerzas de extrema derecha, neopopulismos de extrema derecha, y Francia es un ejemplo evidente. ¿Por qué? Porque este fascismo no baja sobre Roma con camisa negra. Este es un neofascismo que se acomoda en la gente individualista, en la gente desideologizada y en la gente que recibe inputs en este mundo digital muy aparentemente descoordinados, pero que le llevan a esa especie, como digo, de enclave seguro, ¿no? Y creo que el gran remedio contra este riesgo, yo diría que civilizatorio, es la combinación, en efecto, de un modelo social potente pensando en el siglo XXI, y esto no es solo sanidad, educación, pensiones, esto son cuidados, esto es estrategia de cuidados, esto es formación permanente, esto son políticas de rentas, es decir, un contrato social distinto unido a la vertebración social, es decir, a una sociedad que tiene espacios deliberativos y de puesta en común de lo colectivo. Espacios como este a mí me parecen importantísimos. ¿Y por qué este neofascismo va a seguir radicalmente enfrentado al sindicalismo? Porque el sindicalismo sigue siendo el factor que mejor aglutina esos dos elementos: generación de normas colectivas, desde el convenio colectivo hasta un pacto de pensiones, por decir algo, pero que lo hace, cuando es buen sindicalismo o lo pretende hacer, a través de la vertebración y la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy dábamos la noticia de que hemos superado las 100.000 personas en España que son delegadas y delegados de comisiones obreras en todo el país, ¿no? No hay nada parecido a esto en España. Es verdad que no querríamos el 100.000, quisiéramos el 300.000, y en vez de estar en 38.000 de centros de trabajo, estar en 380.000. Es decir, claro que hay serias deficiencias de vertebración social, pero si algo todavía vertebra medianamente la sociedad a efectos materiales, a efectos prácticos, es el sindicalismo, junto con nuevos movimientos que han surgido muy potentes, de una potencialidad de agregación colectiva, de comunidad colectiva y de conciencia colectiva enormes, como son fundamentalmente el feminismo y como es la conciencia climática y de que este mundo se nos va al carajo si no somos capaces de parar el deterioro del planeta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Unai. Creo que concluimos con que habrá más derechos y hay más organización. Espero que durante estos minutos hayamos abierto el apetito de comprar este libro para esta lectura de verano, donde hay un manual de instrucciones para estos tiempos de incertidumbre, de la cual saldremos mejor y más fortalecidos si nos organizamos. Muchas gracias a Semana Negra, muchas gracias a todos y todas. Acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada.
yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.